están? Y fotógrafo, bienvenidos a otro video en Holanda. Estoy en Buckingham, un pueblito muy tranquilo, muy pequeño, muy tranquilo, una cuca. Yo no sería capaz de vivir acá, vivir porque es demasiado tranquilo. Yo soy más de ciudad, pues ya saben por qué. Estamos yendo a no sé dónde, pero son unos lugares que vi unos spots en estos días, entonces vamos a darle. Hasta de día, sí. ¿Son legales? No. Pero lo importante es que vamos a dejar algo bonito, algo bien hecho, porque realmente acá pedir spot muy difícil. Casi todo lo que he hecho acá ha sido con permiso prestado sin que el dueño sepa. Entonces, pues bueno, ojalá la gente le trame mucho. Esto es arte de Colombia, de otro lado. Entonces, nada, vamos yendo a la misión. Conseguí unas montanas, afortunadamente. Qué dolor las otras, pero bueno, ya, superémoslo, Andrés, supéralo. Y listo, vamos en la bici, una belleza. Y ya. Ah, bueno, y un consejo. No sé si se han dado cuenta, pero acá todo es muy silencioso. Sea de día, sea de noche, sea en cualquier momento, acá todo es muy silencioso. A diferencia de Colombia, pues que ya en las 2-3 cuadras que han dado, sonor, reggaetón, bachata, trap, rap, a todo taco. Entonces, acá no, acá no escucha nada. Entonces, para los que son nuevos y no saben cómo es la cuestión de pintar cuando no tienes permiso, y es que les recomiendo mucho que agiten las latas en la casa. Porque acá agitar una lata la escuchan a 3 cuadras a la redonda, ¿no? Literal. Entonces, casi me borro. Entonces ya las llevo aquí bien agitaditas y a pasarla bien. No, espectacular. O sea, mire lo que se encuentra uno andando en la bici y yendo de un pueblito a otro. Esto es espectacular. No, en serio que si algún día se les presenta la oportunidad como se me presentó a mí, porque no es fácil venir, yo es porque los planetas se confabularon para que yo pudiera hacerlo. Pero uff, y hay unos spots. Es que van a ver, van a ver.
Ustedes pillen pues. Nosotros estamos en el punto 76. Si ustedes se quedan pues sin mapa, ¿cierto? Estábamos en Nijmegen, que no sé si se pronuncia así. Entonces vamos a dar toda esta vuelta. Necesitamos llegar hasta Buckingham, que es este. Entonces estamos en el 76. Entonces nos toca como ir trazando la ruta, que sería como la más cómoda. Pero lo chévere es que este numerito rojo son los kilómetros. Entonces si nosotros nos vamos por esta, son 2 kilómetros y medio, 2 kilómetros 2, y este es 1, 1. Entonces miren que es más propio por ahí. Entonces si se les llega a perder, si quedan sin datos y están en bici como yo y están en medio de un país en donde no saben dónde están, esta es la solución. Ahí está, otro datico importante. Entonces pille, hay señalizaciones así en donde uno encuentra hacia dónde se dirigen los puntos del mapa. Entonces al lado de este molino podemos disfrutar del nuevo punto, que es hacia allá. Entonces miren que el sistema está muy chévere, eso está interconectado, por ejemplo, Alemania, Bélgica y Holanda están interconectados así con sistemas de bicicletas. O sea que uno puede recorrerse grandes distancias en bicicleta y es seguro, porque miren que hay señalización por dónde ir. Y aquí sin pulmón hay que seguir porque estamos lejos y está tarde. O sea, está haciendo un sol ni al hijo de madre, pero ya son las 4 y pico de la tarde. Entonces hay que seguirle dando, estamos lejos. Brutal, brutal. Tocar cosas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Tanquecito de guerra. Brutal. Entonces si ven, ya llegamos otra vez al ferry. El sistema que tienen aquí de bicicletas y del mapa es espectacular. Es espectacular porque ya llegamos, no teníamos datos, entonces éramos guiándonos con mapa, pero estaba como muy extraño el asunto y medio nos perdimos. Pero llegamos a sus mapitas, llegamos súper bien. Le van diciéndonos los kilómetros y todo, entonces espero esto les haya servido mucho.